Pues nueva gala de los nominados a los Premios 40. ¿Qué esperas de esta noche? Pues pasármelo muy bien, reencontrarme con muchos amigos, conocer a gente nueva y disfrutar un poquitín de todo el talento que hay aquí, felicitar a los nominados y poco más. ¿Y cómo estás viviendo la acogida de tu disco ahora que ya toda la gente lo puede comprar y disfrutar de él? Pues muy bien, muy contenta, estamos haciendo conciertos para presentarlo ahora en acústico y la verdad que la reacción de la gente, sobre todo después de los conciertos, que es donde realmente cuenta la opinión, la gente está muy, muy contenta, sale con una sonrisa, me dicen que lloran, que ríen, que bailan, que se emocionan, o sea que muy bien, yo estoy muy contenta. Después del éxito de Miedo a Querer, ¿estás ya pensando en lanzar otro single, otro tema? Sí, pero tardará un poquito en salir el segundo single. De momento seguimos con Miedo a Querer y nada. Y trabajando, luchando y pa'lante. ¿Y si este año hiciéramos los premios Paula Rojo, a quién nominarías a mejor grupo o artista? ¿Mejor grupo o artista? Pues no lo sé. No lo sé. Es que como tengo también varios amigos, pues no sé, tengo... Me gustaría la Sweet California, por ejemplo, creo que se lo merecen, De Vicio, no sé, pues artistas, Dani Martín, Estopa, que han sacado un nuevo trabajo que está genial, no lo sé. Yo cualquiera estoy encantadísima porque todos son maravillosos. ¿Y cuál ha sido para ti la canción del año? Uy, ¿la canción del año? A mí me gusta mucho la de Paulina Rubio con Morat, la de Mi Nuevo Vicio, por ejemplo, esa está muy bien. Me gusta. ¿Y a mejor gira a quién le darías el premio? ¿A mejor gira? No lo sé. A Dani Martín, por ejemplo. Que ha hecho una buena gira aquí fuera de España, por ejemplo. Y por último, ¿cuál crees que sería el disco del año para ti? El disco del año. Ay, no lo sé. Hay muchos, muchos. El disco de Estopa yo creo que acaba de salir hace poquito, pero promete, Estopa es Estopa. Muchísimas gracias y disfruta. A vosotras, me alegra veros.